Buenos días, queridos niños y niñas de cuarto de básica. El día de hoy, en una nueva clase de tutoría, nosotros vamos a realizar una actividad muy especial, ¿sí? Les he pedido que se ubique un fondo o filtro virtual. Vamos a cambiar un poquito de actividad, nos vamos a estirar un poquito, ¿sí? Y vamos a bailar un poco, pero esta vez vamos a bailar una música ecuatoriana. Yo sé que a ustedes les gusta mucho esta canción y si usted no la ha escuchado, espero que le agrade. Yo creo que sí le he escuchado. Vamos a ponernos todos de pie. ¿Listo? Ya bailar. Ya estiramos el cuerpo, ¿no es cierto? Y ahora sí estamos relajados, con muy buena vibra. Y sobre todo escuchando estos ritmos ecuatorianos que nos ponen a bailar. Bien, chicos, en la actividad de hoy, nosotros vamos a realizar una actividad un poco diferente, ¿ya? Vamos a hablar acerca de un valor que quiero que todos pongamos en práctica. ¿Sí? Es sobre la tolerancia. ¿Usted ha escuchado alguna vez esta palabrita tolerancia? ¿Me puede levantar la manito, por favor? A ver, Mónica, coméntenos, por favor, ¿qué ha escuchado usted acerca de la tolerancia? La tolerancia, he escuchado que es para respetar, para amar y para. Perfecto, Mónica. Muy bien, excelente, gracias. ¿Me ayuda, por favor, alguien más que me quiera comentar algo acerca de la tolerancia? Ahora sí, levante la manito porque le veo solamente sus osos, sus cachitos. ¿Alguien más que me quiera comentar algo acerca de la tolerancia? No se preocupe, si no lo tiene claro, en este momento les voy a compartir una bonita reflexión. Dígame, Alexander. Siga, Alexander, a ver. Tener paciencia. Excelente, mire, qué increíble, muy bien. A ver, Darly. Actitud de las personas. Actitud de las personas que respetan. Perfecto, muy bien, excelente, chicos. Bien, les voy a compartir una reflexión cortita y después seguimos conversando, ¿listo? Mientras tanto, escúcheme con mucha atención. Vamos a realizar un dibujo acerca del video que vamos a ver, ¿listo? ¿Sí? Listo. A ver, me comenta Valentina, por favor, ¿qué es lo que opina usted del cuento? Que no solo puede ser amarillo y negro, porque todos los colores son bien bonitos. Muy bien, nosotros tenemos diferencias, ¿no es cierto? Todos somos diferentes y todos somos especiales. Entonces nosotros tenemos que ser tolerantes, ¿no es cierto? Aceptar a todos como son y respetarlos. A ver, Darly, ¿qué nos dice Darly? El profe, yo le iba a decir que así los animales sean de, yo qué sé, amarillo y negro, blanco y negro, no importa, todos somos iguales, todos somos, como decir, todos vivimos, no importa si somos de diferentes colores, no importa nada, o sea, lo importante es que nosotros somos unas personas buenas. Excelente, muy bien, ese mensaje me gusta mucho. Bien, chicos, en el cuadernito, por favor, usted va a realizar un dibujo acerca de la tolerancia, ¿sí? Quiero que usted exprese con todos los colores posibles algo acerca de la tolerancia. Me comparte, por favor, ¿qué es lo que usted va a realizar? A ver, Maite, ¿qué dibujito va a realizar usted, Maite? No iba a decir eso, iba a Ah, ya, decir que, ¿no dígame, dígame. dijo usted que hagamos en una hoja? Sí, en una hojita si usted tiene, pero si no tiene hojitas, en el cuadernito de lengua lo va a realizar. ¿Listo? Gracias. Ya, chicos, Tenemos le voy a que hacer dar, cualquier dibujo. ¿sí? El dibujo que usted guste acerca de la tolerancia. Y al final vamos a escribir una frase. ¿Ya? Le voy a dar unos minutitos para que usted dibuje, Profe. por favor. O sea que Dígame. tenemos que hacer un dibujo de lo que vimos en el video. Sí, o de lo que usted considere Profe, acerca de la profe, tolerancia, ¿ya? Profe, horizontal o yo, por vertical. ejemplo, quiero dibujar al tigre, ¿eso puedo dibujar? Claro.
Claro que sí. Profe, yo también puedo dibujar a tigre. Claro que sí. Horizontal o vertical. Como usted guste, horizontal o vertical. Como usted guste, utilizando los colores que usted desee. Pero va a poner la tolerancia como título, por favor. La tolerancia. Dibujar al tigre y a la mamá. Como conversando. Usted puede dibujar lo que usted guste, chicos. Lo que usted guste. ¡Profe, ponme libretita! Como usted guste, si usted desea hacerlo vertical o de manera horizontal. Listo, niños. Anoten su diario escolar, por favor, la fecha de hoy. Lengua subirá al portafolio, página de 89, 88 y 89. Se trabajó aquí. En tutoría, subir el dibujo sobre la tolerancia y una frase del portafolio también. Se lo realizó en la clase, ¿no? Entonces, por favor, chicos, anoten en el diario y si ya lo anotó, por favor, puede salir.